Marcela, contame, ¿esto es la Quinta de los Ombúes y qué tiene que ver esto con los 33 orientales? Bueno, la Quinta de los Ombúes está indefectiblemente unida a la historia de los 33 porque está en San Isidro. Y San Isidro fue el lugar donde partió la gesta para liberar a la banda oriental de la dominación brasileña. ¿Y por qué parten de acá los 33 orientales? ¿Por qué de San Isidro si se reunían en Buenos Aires? Muy cerca del museo está lo que se llamaba el Puerto Sánchez, que era un puerto donde se usaba particularmente para muchas cosas, entre ellas el contrabando también. De aquí partieron por el camino del honor 33 orientales a liberar su patria. Homenaje del pueblo de San Isidro, 19 de abril del 64. Este lugar es lugar histórico nacional. Uh-huh. O sea, el gobierno nacional lo declaró un sitio de memoria para la historia argentina y la historia del Río de la Plata. Y este monumento es una obra conjunta entre el arquitecto sanisidrense Marcelo Salas y el escultor uruguayo José Belloni. Que representa, acá está justamente la chalana. La chalana, los 33 sí, apiñados. Creo que la cara de Oribe se distingue ahí en el... Sí, el y esto que es como la... La diosa Belona, la diosa de la guerra. Y salen de noche para no ser vistos, para no ser descubiertos. Claro, porque se supone que las flotas brasileñas estaban controlando el Río de la Plata. Entonces una manera de partir fue en unas de la noche. Incluso la segunda chalana fue la que se pierde y se demora porque llega a otro lado. El 9 de abril de 1825, un grupo de hombres liderados por Juan Antonio Lavalleja zarparon desde aquí, desde San Isidro, a lo que conocemos como la Cruzada Libertadora. Lo hicieron de noche para no llamar la atención. El primer lanchón salió desde la costa de San Isidro con destino a la isla de Brazo Largo. La idea era recoger el armamento y esperar el segundo lanchón. Pero los planes no salieron bien. Tuvieron que permanecer en la isla 9 días. Alejandro, ¿los 33 orientales viajaron en chalanas como esta que estamos ahora? Muy parecidas en cuanto a su dimensión, también de madera. Estábamos hablando de una diferencia que tenían, que eran falúas, ¿verdad? Esto es una trainera donde vamos ahora, pero la falúa es la diferencia, que tienen un palo donde va la vela, ¿verdad? Si tú cruzas en una embarcación de estas características por el mismo lado, te vas a encontrar con el tema de las corrientes, con los vientos. Es una zona muy compleja desde el punto de vista meteorológico, climático, esa zona de Río Uruguay. Ahí se producen eventos meteorológicos muy severos. Cuando sopla el viento del sur, la sudestada, por ejemplo, genera condiciones muy difíciles para la navegación. Alejandro, ¿cómo es sobrevivir en una isla como esta, como hicieron los libertadores? ¿De qué viven? Lo más probable es que ellos, en la primera partida que sale de San Isidro, tienen que haber traído lo básico para alimentarse en los 3-4 días que ellos en principio tenían planificado les iba a demandar la travesía. ¿Cuántas travesías llevan hechas representando a los 33 orientales? 2000, 2005, 2010. ¿Hacían el recorrido tal cual? ¿Salían de San Isidro también? Sí, sí. ¿Y en la isla también esperaban unos cuantos días como los 33 orientales o esperaban menos días? A mí me gustaría que esa parte... Yo lloré en la isla de emoción, pero me gustaría que lo contara Aparicio porque... El primer derrotero, la comisión la componían historiadores muy informados en el tema. Aprendimos muchas cosas en estos fogones en las islas. Incluso hay una isla que se llama Isla de la Paciencia porque tuvieron muchos días pacientemente esperando los 33 para poder hacer el cruce del,
del río Uruguay. Y todo eso se revivía en los fogones. Tenían que estar cruzando hacia la costa de la banda oriental a buscar información acerca de los movimientos de los brasileños. A buscar comida. A buscar comida, que fue la que le facilitaron los hermanos Ruiz. ¿En qué momento te enterás tú de que tu tatarabuelo y su hermano, te acordás de chico cuando te empiezan a decir, ¿sabés lo que hizo tu tatarabuelo? ¿Ayudó a los libertadores? Yo creo que desde que tengo uso de razón, porque bueno, en aquella época mi padre era de los que todos los 19 nosotros teníamos que venir a la playa. Veníamos porque era una cuestión de familia, que nuestros antepasados habían formado parte de esa gesta y había que venir. ¿Qué fue bien lo que hizo tu tatarabuelo y su hermano con los libertadores? ¿Los espera acá? Los espera porque en realidad quien iba a esperarlo era Tomás Gómez. Tomás Gómez hace la señal de humo el 12 de la noche, el 13 de noche y el 14 de noche. No solo las señales de humo, sino juntar los 60 caballos que necesitaban. El día 14 es descubierto por una de las partidas brasileras. Tomás Gómez decide huir a Buenos Aires, pero antes de cruzar en una chalana, habla con sus cuñados, los hermanos Ruiz, que en las islas de enfrente había un grupo de patriotas dispuesto a desembarcar y demás. Y ahí es donde ellos juntan unos 50 caballos más o menos y acampan acá en los montes. Esperándolos. Esperando y haciendo señales con fogata, ¿no? Estaban esperando ahí, no tenían comida, no tenían alcohol, no tenían tabaco. Según cuenta la historia, el empuje de dos o tres, incluyendo el Oribe, hizo que no desistieran. Jorge, ¿por qué están tantos días en la isla? El clima les impidió llegar y el clima les impidió desembarcar el 12 de abril. Estaríamos festejando el 12 de abril y no el 19. Recién pueden juntarse los dos grupos en la isla el 17 de abril. Nosotros estamos convencidos de que si fuéramos a ajustarnos a lo que es la realidad, fue muchísimo más dura de lo que nos podemos imaginar. Cuando el 19, ¿no?, finalmente deciden cruzar, el 19 en la tardecita, desembarcan el 19 de noche. Tardaron casi 6 horas esos 15 kilómetros. ¿Y por qué tanto? Primero porque la corriente era en contra. O sea, y en cierto momento descubren que están entre dos buques brasileros. Eso, el relato de Spiekerman dice que se ven dos faroles, ¿no?, que era la única iluminación que tenían aquellos buques. Entonces alguien dice que tienen que remar a palada seca. ¿Qué es eso? Y remar a palada seca es hundir el remo, hacer la palanca, sacar el remo que escurre y volverlo a introducir nuevamente sin hacer el ruido continuo del remo en el agua, ¿no? Desde la zona norte del delta, que fue por donde ellos salieron, obviamente ahí se tenía que estar observando perfectamente la playa. Cuentan quienes han hecho la travesía que desde que desembocan en el arroyo Sarandí, es donde ellos salen a Río Uruguay, ya se aprecia la playa de la Graciada, o sea, se ve desde el Arenal Grande, que era el lugar original donde iba a ser el desembarco, se ve toda la inmensidad de esa costa hasta la playa de la Graciada y hasta Punta Chaparro, digamos, que es donde el río hace una suerte de curva antes de llegar a Nueva Palmira. Ellos desembarcaron en el arroyo Gutiérrez, dicen los historiadores, ¿no? Desembarcaron en la playa de la Graciada donde estaban expuestos. Entraron en el arroyito que hay ahí, al lado del monolito de Graciada, arroyo Gutiérrez, que queda dentro del bosque, y ahí desembarcaron por la parte de detrás de la playa. Ellos bajaron entre la arboleda, entre la mugre, si lo quieren aclarar así, de árboles, en la parte más difícil. No se piense lo contrario, como algunos opinan. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. La gente de monte, cuando anda haciendo algo oculto, está acostumbrada a andar en el monte y se baja en los lugares que están más bravos para bajar, ahí es donde se bajan ocultos y no hay duda que ellos hicieron eso. Finalmente, el 19 cruzan el río y llegan a La Graciada, en el actual departamento de Soriano. Muchos de ellos dejaron testimonios, pero unos dicen llegamos el 19 en la noche, otros dicen llegamos el 19 en la mañana. Unos dicen desembarcamos en el Arenal, los otros dicen en Gardeazábal. Es decir, los mismos protagonistas, a la hora de recordar esa peripecia, tienen recuerdos difusos. Tienen recuerdos difusos. En el momento en que están cruzando, no tienen cabal idea de lo que va a pasar después.